Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 22, si no me equivoco, del Empire Total War. Y aquí estamos en el inicio de la ofensiva contra los rusos. Entonces, habéis visto que estoy atacando todas las ciudades de Rusia Occidental. Entonces, vamos a ir una por una. No voy a grabar todo. Si hay momentos interesantes en las batallas, las grabaré. Y si no, pues iré saltando hasta las, espero, victorias. Espero al menos poder jugar estas batallas. Y no como me pasó con Suecia, que tuve que autorresolver todo, lo que me hizo que la campaña contra Suecia fuese mucho más larga de lo que pensaba. Entonces, os dejo. Si hay momentos interesantes, nos vemos durante la batalla. Y si no, si es una batalla como las de siempre, pues nos vemos en la próxima. A ver qué tal. Recemos para que los tercios ganen una vez más. Bueno, me esperaba una batalla mucho más difícil. Al final, un solo tercio se ha cargado a dos ejércitos rusos. Así que, si Lituania no ha caído, está por caer. Barcos enemigos a la No la ha vista, dejado muy todos tocada. a cubierta. Vale, esto también puedo ganarlo fácilmente. Bueno, fácilmente. A ver qué tal. Entonces, si pasa algo interesante. En la primera había algo interesante. Me he puesto con una fila de infantería. He estado disparando, 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 disparando. Y al final me esperó un ejército de refuerzo y nunca ha llegado. No sé si es porque estaba fusionado o no sé. Pero bueno, al final Lituania ha sido fácil. Veremos. Veremos aquí. Bueno, va. Vamos a ganar un poquito de batalla. Que así de vez en cuando veis también lo que hago. Que no es gran cosa. O sea que tampoco estoy haciendo yo cosas aquí indignas de Escipión el Africano. Pero bueno. He formado una línea de infantería con piqueros a los lados y unos cañones en uno de los flancos. Los rusos me vienen con caballería, así que en teoría aguanto bien. En teoría. Me voy a poner a estos aquí. Vale, pues ya está. Ya van cayendo. Chupado. Vale, van a ir a por mí. Antes de que lleguen, por favor. Venga. Muy bien. Perfecto. O mientras recargan. ¿Tengo cañones disparándome? ¿Dónde? Ah, están aquí. Ok, vale. Los rusos me están yendo con arqueros. En fin. Arqueros. Vale, recargad. Es que mirad. Es que es una línea de fuego continua. Es que no sobreviven, no pueden. Además que son milicias. Nada, nada. Vale, cuando esté a tiro, a por estos. Esperad. What? Bueno, ahora a por estos. ¿Me está cayendo el general por detrás, en serio? Ah, coño, que vienen por detrás. O se lo lleva a saber.
me llaman por el peor lado posible, en serio. Vale, muy bien. Ahora por este. Vale, en cuanto terminemos con este flanco, vamos al siguiente. Bueno, este ya podría moverse, la verdad. Venga, por favor, engánchale, engánchale, engánchale. Nice, qué pena. Vamos a mover a esos de aquí. Que están llegando a montones estos y no me gusta. Venga, por favor, ríete ya. Por favor, te lo pido. Llega por aquí. Vale, ya está. Así me reposiciono. Se rinden, vale. Hasta luego todo el mundo. Vale, no vienen por aquí, ¿no? Sí, me viene uno por aquí. Uy, uy, uy. Estos apartados, que yo ya termino el trabajo aquí. Ah, sí. Pues estos los quito, que no sirven para nada, y pongo a estos aquí. Por aquí. Así. Así yo con esta línea puedo avanzar. Perfecto. Y entre no me pueden, no me vienen por otro lado. Me vienen por aquí. Vale, guay.
Hasta luego. Vale, bien, 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 bien. Además están obligados a venir por aquí porque por aquí no pueden venir. Entonces tienen que venir por aquí. Entonces ahora toca sí o sí. Ah, sí. Perfecto. Estoy muy bien colocado. Estoy literalmente entre los dos, entre las dos mini colinas. Solo puedo avanzar. ¿Queda alguien por aquí? No. Y ahora por estos. Avanzamos un poquito. Que esto es lo mismo siempre. Ahora, ¿qué tal lo hacen? Hola, 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 me está masacrando. Venga, a por ellos. Va a ser más fácil. Ah, sí. Perfecto. Y estos se rinden en poco. Perfecto. Me está saliendo a pedir de boca, ¿eh? El spot perfecto. Por aquí todo bien, ¿no? ¿Estos qué son? Se van, ¿no? Se van. Vale. Caballería no aguanta mucho contra mí. Es que cuando me tocan tienen los pícaros aquí. Ya está, solucionado. ¿Viene más gente? Sí, sigo viendo más gente. Estos cañones no me dan porque están justo encima. Cabrón, me están dando con la... Con la... Lo diré. Con los arqueros. Vale, bien.
Voy a intentar cargarme a esta gente. Que me está molestando mucho. Este. Este. Y estos. Las sacrifico, pero es que los cañones me joden mucho. Así me libro de ellos. Y mientras... yo avanzo. Ah, sí. Perfecto. La cabería es todo para eso, así que no debemos utilizarla para esas cosas. Vale, voy a dar la vuelta. Ah, sí. ¿Qué son estos? Infantería de cuerpo a cuerpo. Venga, vamos, vamos, vamos. Hay que agarrarse a esos cañones. ¿Qué coño estás haciendo ahí? Ah, claro. A por él. Vamos a hacer una tenaza por aquí. Introducimos el fuego de estos. Vamos a por estos. Muy bien. Vale, así me voy. Vale, que perdido más gente, ¿eh? A por los que quedan. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. Vale, en teoría se rinden en breve. Perfecto. Hacemos un poquito.
¿Esto qué es? No me digas que no se rinden y que se va a buguear. No me jodas. Nos ponemos así. Vale, sigue viniendo gente. Vamos a poner las tropas que tengan bastante gente. Como estos. Venga. Vale, los de ellos ya se rinden, así que guay. Ah, me ha costado un poquito más de lo que pensaba, ¿eh? Vale, se rinden. Estos los pongo aquí. Así van disparando. Guay, se van cargando a gente. Llega más gente, llega más gente. Vale. Pues esto los voy a poner aquí. Para que se vayan cargando la gente que va entrando. Esto los pongo adelante por si se emocionan. Y estos aquí. Ah, sí. Perfecto. Disparad, disparad. Nice. Vea que llego, vea que llego. Así les acorralo un poquito. Ahora voy a ponerme aquí. Bueno, qué leches, me voy a poner aquí. Y voy a ponerme aquí. Así, más cerquita.
Y esto es aquí. Así, si alguien entra... Ah, hasta luego. Espero que no se bugue como pasó con Inglaterra, ¿eh? Oh, al final lo que podía haber salido mal me ha salido bien. Hasta luego. Venga, chicos, no me jodáis. No me jodéis que estoy disparando desde cuatro lados distintos, ¿eh? No me jodáis. Por favor, ¿eh? Hay más gente. No parece haber más gente, perdón. Vale, pues a por ellos. Ya se acabamos esto. Vamos. Vamos. Ogro y tirano, ¿y eso qué es? Ni idea. Vale. Batalla 46. Rusia 2. Vale, muy bien, muy bien. Vamos. ¿Me está saliendo todo? Perfecto. Es que mirad. 11.000 hombres, he perdido 2.600. Y ellos de 10.000 han perdido 8.138. O sea, tela. Tela. Además, la infantería que estaba huyendo, aquí está, ha sobrevivido. Y no me atacan más sitios. Ok, que no quiero Escocia. Vale, no quiero Escocia. Mira, toma, toma dinero, venga. Así me dejas tranquilo. Y ahora ve y me declaras la guerra, ya verás. No, hombre, no. Rebelión en Noruega. Ok. Fin de la guerra de los 30 años. ¡Ja! No. Antonio Caro y Sureda. Ese es de... Nada. Leonardo Morales. Tampoco. Da igual. Ok. Iglesias por aquí. Por aquí nada. Bueno, sí, iglesias. Muchas iglesias. Es que es así como la gente acaba siendo feliz en una región, que es con las iglesias.
Vale. Estás en poco, se rinden. Asentamiento asediado. ¡Hemos ya está! ¡Fuera! Recuperamos. Asedio en marcha. ¡Hip, hip! ¡Hurra! Recuperamos. ¡Hip, hip! ¡Hurra! Además recupero todos los fuertes que están por aquí. Porque aquí guerras ha habido. Vale, y en el siguiente turno, a por ellos. Vale, a por Crimea. Sin ningún problema. Vale, me faltaba Minsk. Faltaba Minsk. No llegó ninguna más. No. ¡Zarpemos! Oficial encubierta. A la espera en de órdenes. Marcha. Asedio en marcha. ¿Qué ordena, capitán? ¡Listos para el combate! Vale, en teoría mucho mejor. Los océanos son nuestros. Perfecto. ¡Barco enemigo! ¡Izan la bandera! ¿Qué ordena, capitán? Oficial encubierta. Ok. Asentamiento sitiado. Eso está prácticamente ganado. Esto menos. Señoría, ¿qué necesita? El cerdo se pudre en la cocina. Esto menos. Y este está ganado. ¡Hurra! 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 Sitio interrumpido. Sí, señor. Vale, entonces. El cerdo se pudre en la sí, mi señor. ¡Le vemos ancla! Vamos a dar a este. El mar es nuestro. Bueno, hemos perdido algunas unidades. Pero capturamos Lituania. Perfecto. Señor. Guay. Asedio en marcha. Vale, y esto la verdad es que podrías simularlo muy rápido. Y hay una que es igual, que es esta. Se esconden bajo las faldas. Está mujeres. Nada. Es que tengo ganas de simularlo porque me da un poquito de pereza, la verdad. Lo admito. ¡Nuestra patria! Vale, perfecto, no pierdo a nadie. Bueno, pues Ucrania, mía también. ¿Cuál es la orden? Asentamiento sitiado. ¿Algo más? Asentamiento asediado. A ver qué tal. ¡Hurra! Perfecto. ¡Hurra! Yo creo que el ejército está ya un poquito. Sí, bueno, pues señor. Tú, vuelve a Varsovia. Ah, hasta luego. Este va a ser más difícil. Y faltaba uno. Que podía autorresolver, pero no me acuerdo de cuál. Este no es. Ah, bueno, este, la verdad, ya está. Estambul también. Prepárense para el ataque. Vale, Crimea ya está. ¿Me faltaba uno o no? A ver, me faltaría esta.
Vale, no ha muerto nadie. Perfecto. Asentamiento asediado. Se esconden bajo las faldas de sus mujeres. ¿Y si Rusia quiere la paz? No voy a pagar por un trato de paz. Tienes que pagar tú. Me sigue poniendo eso. O sea, dice que pague y yo. ¡Flota lista! Vale, ¿tengo tu ejército aquí listo o soy yo? Vale, pues vamos a guardar. Y bueno, pues seguimos, ¿no? A ver dónde nos lleva esto. Ah, está otro ejército. Se me han olvidado los las ciudades del sur de Afganistán y demás. Azerbaiyán, todas estas zonas. Oficial encubierta. O sea, ¿no lo he conquistado? ¡Listos para el combate! ¡Barco enemigo! ¡Dominamos las olas! Pues es que lo había conquistado. Bueno, que más sede si quiere. A ver qué tal. Perfecto. El sigilo es mi capa. Preparados para. Y ahora sí, ¿no? ¡Hurra! ¡Hurra! Vale, muy bien. Asedio levantado. Antes de que se me olvide. Voy a poner a estos a recuperarse. Preparados. Vosotros también. Y voy a poner esto a hacer tropas. Así. Nadie llega. Así que no tengo prisa. Aquí estoy casi recuperado. ¿Qué ordena, capitán? Prepárense para la acción, perros sarnosos. Somos una flota, no un ejército. Vale, pues a por este. Inicien el asedio. Y de apoyo me mando. Estos tres ejércitos. Porque por aquí no pueden entrar. Ah, bueno, sí, sí pueden entrar.
por ellos. Nos espera un buen botín. Su majestad. Que el mar sea su tumba. Vale. Ah, antes de que se me olvide, efectivamente. Aquí. Asedio en marcha. Muy bien, okay. Asentamiento asediado. Asentamiento. Un poquito justito. ¿Qué desea? ¿Hay otra misión? ¡Todos preparados! No, todavía no es suficiente. Ponemos a reclutar. Ah, bueno, está este también. Es verdad. ¡Listos para el combate! ¡Barco enemigo! ¿No quieres la paz, entonces? Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora sí. Vale, estoy a tiro de Moldavia. Sí, majestad. No puedo hacer eso. Adelante, por la corona. Sí, estoy a tiro de Moldavia. Estoy a tiro de Bulgaria también. Bulgaria, Moldavia. Ok. Vale, ok, perfecto. Soy aliado de Inglaterra, ¿no? Sí, precisamente para salvarme de ellos. Vale, pues vamos. Vaya ofensiva que me he marcado contra Rusia. O sea, toda Rusia occidental ha desaparecido. Toda. Bueno, Moscú ya era mía porque por chorras los suecos la consiguieron y yo por... cuestiones bélicas, tuve que ir a por Suecia, eliminarla y resulta que tomé Moscú. Pero bueno, no me voy a quejar. Vale, pues bien, nos faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 regiones. Ah, que bueno, son las regiones más lejanas. Lo que pregunto es lo que pasa si voy a por Londres. O sea, si Londres cae, ¿qué pasa? Ancora, lo que sí sé es que si, por ejemplo, yo tomo todos los territorios americanos, Inglaterra tiene solamente Inglaterra, todos los ejércitos americanos, aunque sea físicamente imposible, se transportan a Inglaterra. Entonces, claro, tú una vez a 20 ejércitos
tochísimos de Inglaterra en Inglaterra. Señor. ¿Hasta recuperado ya este o no? Ah, ¿no me deja curar? ¿Por qué no me deja curar? Curioso. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Echen el agua! ¡Hala! ¿Qué hace aquí? ¡Listos para la acción! Bueno, pues vamos a enviar los tercios. Entonces, voy a enviar dos. Vale, no puede. Voy a hacer un gesto de guarnición aquí. Por si las moscas. Preparados. Estos los pongo aquí. Vale, pues esos dos. A por Arkhangelsk. Este a por Komi. Voy a ejecutar aquí por si me atacan, que les conozco. Vale. Vale, 3 a Bulgaria, 2 a Moldavia, este lo puedo enviar aquí, bueno, ¿qué coño? Aquí, así va con el tercio de Israel. Creo que es más bonito Israel, me encanta el nombre. Preparados. Vale, esto es por arriba. Entonces estos irán luego a por bordear la costa. Aquí no hay nada, ¿no? No. Vale, ok. En unos turnos se acaba esto, ¿eh?
Todos los tercios tienen que moverse. Así no me caen revueltas. Lituania tampoco. Pues va a salir del mismo sitio. Aquí. ¡Echen el ancla! Y tú también. Ah, sí. Vale, y en teoría todo el mundo se ha movido. Vale. Bueno, pues podemos guardar y seguiremos hasta que nos repongamos. Y en ese momento, a por los rusos otra vez. Ojito porque puede haber flotas importantes. Ah, pero tengo esto también. Ah, sí. Vale, así va llegando. Había visto otra flota importante, pero no estaba por aquí. Estaba por aquí, si no me equivoco. Ah, no. Ni idea. Bueno. ¿Cómo vamos de poder? Buah. Ah, es que no pueden contra mí. Venga. Bueno, pues yo creo que después de esto iremos a por Londres y a ver qué pasa con las colonias inglesas. ¿Qué pasa cuando no hay metrópolis? Metrópoli, perdón. ¿Vas a pedir Escocia otra vez? No. ¿Esto qué es? Ah, vale. Barco de vapor ahora, ¿sabes? Sea su tumba. Reponemos. 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 Vale, creo que voy a pedir a toda la gente de aquí. Los cherokees, venga. Dame regiones, ¿no? Tú no puedes. Dame regiones. Tampoco puedes. Dame regiones. Tampoco. Dame regiones. Tampoco. Ah, bueno, soy gilipollas. Ah, pues tampoco.
Joder, ¿qué dices? ¿Quieres más? Venga, te doy más. Vale, bien. Eso me puede ir bien para atacar a los ingleses. Vale, bien. Esto no tanto. Vale. Habrá que dar un poquito más. Joder, ¿cuánto quieres, macho? Tampoco te estoy pidiendo potosí, ¿sabes? Venga, ¿y ahora? Vale. ¿Y Venecia qué tiene? Venga, hay que operar contigo. Dámelo. Ah, sí. Es que mira todo lo que tiene aquí, ¿eh? Ojo. Voy a quemar todo porque no me va. Esto no es de mi civilización. Y esto igual, voy a cambiarlo. Vale. Venga, más puertos, más cosicas, más puertos, más cosicas, todo bien aquí, pim, pam, pum. No has hecho ni un camino, chico. Con el dinero que te doy y no haces nada. En fin. ¡Recojan velas! ¡Listos para la acción! Vale, ¿y aquí? ¿Qué tal va todo? ¿Bien? ¿Qué ordena, capitán? ¡Órdenes recibidas y entendidas! ¡Preparado! ¡Adelante! No. Tengo algo por aquí. Vale, pues me lo meto aquí. Así refuerzo un poquito la posición, ¿no? Vale, pues seguimos. ¡Destino a la vista!
yo guardo la partida, se buguea. Vamos a ver qué hacen los rusos, porque tienen un montón de ejércitos. Ah, ya está, ya se ha acabado el turno de los rusos. Serbia. A ver. A su servicio. Sí, mi señor. ¡Apagar las cubiertas! ¿Qué os place? ¡Dominaremos las olas! ¿De qué puedo ser del sigilo, es mi lema? ¡Sigan a esos perros sarnosos! ¡Dominaremos las olas! Venga, hasta luego. Ni me verán, ni me oirán. En teoría... ya no hay más revueltas. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado. Es que eso porque atacar sobre todo las iglesias, ¿eh? Vale, entonces, he visto que tengo revueltas, ¿dónde? No me vence. Vale, gracias. Mar sea su tumba. Hemos vencido. Sí, señor. Vale, ¿dónde más había revueltas? Aquí. Vale, ¿y dónde más había? En Serbia ponía. Aquí. Sí, majestad. Los Balcanes, un coñazo, como siempre. Venga, si me da experiencia. ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Sí, capitán. Ah, sí. Señoría, soy sus ojos y oídos. Paso a vigilar. Mis ojos son suyos. Misión imposible. Así me envío el refuerzo. Se ha quedado solo aquí, en Bagdad. Tú estás más solo que la una. Entonces, en un solo turno nos podemos cargar a Don Boisco, Moldavia, Bulgaria, Georgia y Bagdad. Bueno, habrá que esperar un poquito más. Hay que ser paciente, hay que ser paciente. No, no hay que ir con prisa. Vale, Moscú parece acumular los ejércitos. Señor, a toda
Rumelia, Curlan. Voy a reclutar más aquí. Vale, ¿dónde está Romeria? ¿Cuál es la servicio de su majestad? Voy a una nueva posición. Romeria. Ah, es esto. Es, vale, es Istambul. Bueno, ahora mismo me da igual, la verdad. ¿Qué ordena, capitán? Me ha jorobado porque Moldavia se ha... ha empezado a acumular. Y esto no mola. Son ejércitos muy tochos. Y tantos a la vez no es plan. Hombre, rebeldes mamelucos. Vale, pues 1:06. ¿Y si cambio a ruso Moldavia por Moscú? Y lo rechaza. Ok, bueno, pues no quiero su propia capital. Pues allá tú, chico. Que se mueva de Moldavia, por favor, que se mueva de Moldavia. Creo que no se ha movido. Va a ser difícil. Jaime Rivera, ¿ese era un almirante? Flotados de Oriente. Vale, perdonad, se me ha ido la luz en casa, de repente. Ha vuelto 10 segundos después, pero bueno, he podido recuperar el vídeo, menos mal. De todas maneras, hemos llegado a 1:15 más o menos. Entonces, nos veremos, lo voy a dejar por aquí. Ha sido un episodio bastante rápido, porque en unos turnos nos hemos cargado a media Rusia, incluso 3/4 de Rusia. Así que la próxima semana, si todo va bien, acabamos la guerra con Rusia. Y si no...
Casi. Pero bueno, el final se acerca. Y quien dice final dice confrontación con Inglaterra. Así que nos vemos la semana que viene. Esperemos acabar con Rusia y así vamos a por los ingleses, que les tengo muchas ganas. Venga, hasta la semana que viene. Chao.